Buenas tardes, buenas noches, Mise. Hello María, how are you? Bien, ¿y usted? Bien, bien, ¿y usted cómo estamos? ¿Ya Cansada, listos? pero ya lista para la clase. Ayer no pude ingresar porque tuve un trabajo a esa hora. Ah, ok. Sí, ayer hicimos práctica de WH questions y Habilidades. y las habilidades. Ajá, practicamos un poco del vocabulary. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos ya a la última estructura gramatical que vamos a ver ahora. Ah, bien. Así que no se perdió de mucho, pero sí. Ahí hicimos varias prácticas. Ahora igual vamos a hacer un par de prácticas, así que no se preocupe. Sí. Bueno, muchas gracias, Fish. No problem. Hello Vanessa, good evening. Hi, teacher. Good evening. Hello, hello, how are you? Fine, fine. Okay, Thank you. excellent. Teacher, una consulta. Fíjese Dígame. que por cuestiones de trabajo ayer no pude entrar a la clase, pero cuando me intento meter a revisar los videos, están varios, pero no sale el nuestro. ¿Será que hay algún link especial para ver solo el nuestro o puedo ver cualquier otro? No, usted recibió un correo con todos los links, ya sea para el link para acá, para la clase, un link que era para la plataforma, el link para WhatsApp. Si no se lo mandaron el correo, creo que también se lo mandaron por WhatsApp. Recibió esa lista de links. No recuerdo, pero tendría que revisar, dice. Sí, si quiere, revise ese, busque ese correo electrónico. O busque los mensajes de inglés corporativo. Ahí tuvieron que haberle mandado una serie de links. Entonces, en esa serie de links donde está incluido el link para el grupo de WhatsApp, abajito de ese link está uno que dice lista de reproducción. Entonces, usted ingresa a esa lista de reproducción y va a ver únicamente los nuestros de esta clase. Ajá. Ahí están Ah, ordenados okay. por tema y están ordenados por fecha para que usted busque el que se perdió, ¿verdad? O el que le hace falta. Entonces, así es como los puede observar. Si Okay, quiere, perfecto. después de la clase revisa y si no lo encuentra, me dice y yo se lo mando. Oiga. Okay, perfecto, está bien, le agradezco mucho, dicho. Okay, perfect. Hello Carla, good evening. Welcome to the class. Hello Rodolfo, also good evening. Welcome. Bienvenidos. Hello, teacher. Good evening. Hello. How are you? Fine, fine. Excellent. Dentro de poquito iniciamos, ¿ok? Teacher. Dígame. Las clases serían hasta en enero, pero sería a mediados de enero o cómo sería dicho. Ahí sí le quedó mal con la fecha de inicio, porque de acuerdo al último que nos dijeron de inglés corporativo, no hay fecha aún de iniciación, pero sí sería en enero. No sé exactamente qué fecha, pero sí sería en enero. Ahí sí le quedó mal con la fecha. Okay, gracias. Okay. All right. Ya dentro de poquito iniciamos.
Mientras tanto, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas con la plataforma? ¿Algún ejercicio? ¿Lo podemos ver ahorita, antes de iniciar? ¿Alguna que les dé error o que no sepan cómo realizar? Lo podemos ver ahorita, mientras esperamos el inicio de clase. Teacher. Dígame, Carla. Yo tengo una pregunta. Ajá. Respecto a las preguntas que estábamos haciendo de alguna vez o qué tan a menudo, uh-huh. Solo hicimos de esos dos ejemplos o se iban a hacer más de las otras. ¿Cómo le explico? Con los otros ejemplos que hemos visto, que podemos utilizar, no sé si me voy a entender. Con nosotros, WH, ¿se refiere a what, who, where, when? No. Ajá, pero, o sea, por ejemplo, en las preguntas, cuando elaborábamos, do you ever eat cereal, por uh-huh. ejemplo, donde utilizamos el do you ever más el activity más el signo de pregunta, ¿verdad? Uh-huh, entonces, uh-huh. las otras eran de how often, uh-huh. Más do or does, uh-huh. el subject más uh-huh. activity. Entonces, mi pregunta es si solo son esas clases de preguntas o si tuvimos que haber visto otras. No, en cuanto a los frequency adverbs, solo vimos esas dos. Ajá. De los frequency adverbs, solo vimos esas, porque esas normalmente se responden, bueno, la de do you ever se responde con yes I do, no I don't, ¿verdad? Uh-huh. Y si queremos le ponemos ahí un frequency adverb en medio del sujeto y el do a la hora de responderlo. Y en el caso de how often, decimos una oración completa, ¿verdad? Una oración completa y después del sujeto también ponemos el frequency adverb, ¿verdad? En ese caso, así es como lo hemos venido manejando. Sí hay un par de preguntas más que podemos hacer con frequency adverbs, pero esas son las únicas dos que hemos visto por ahorita. Uh-huh. Ah, bye. Uh-huh. Uh-huh. No puede ser la pregunta. Okay. Excellent. Thank Gracias. You so much. No problem. Hi, Iris. Good evening. Hello, Lilian. Also, good evening to the class. Hi, good evening. Hello, hello. Hello, how are you? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. ¿Y ustedes qué tal? I'm fine, thanks. I'm ready for the class. Okay. Okay. So, antes de iniciar, ya Carla nos estuvo haciendo una pregunta por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda ahorita en cuanto a alguna sección de la plataforma. Algún ejercicio que no les esté funcionando, ¿ok? Lo podemos abordar ahorita antes de la clase. Así que no sé si alguien tiene alguna duda antes de que continuemos, antes de ver un pequeño repaso y practicar el vocabulary. Uh-huh. No questions. Ok. All right. Si no, igual, ¿verdad? Al final siempre tenemos un espacio para poder abordar cualquier duda. All right, así que nuevamente bienvenidos, ¿ok? Welcome to the class one more time. And let's begin, ¿ok? Let's begin. So, esas fueron algunas de las abilities que estuvimos viendo el día de ayer al final de la clase. Hicimos una práctica de WH questions, pero también vimos abilities, ¿ok? Perdón, acá en las abilities siempre nos fijamos que tenemos un verbo al inicio, ¿ok? Es decir que tenemos play,
dance, sing, do, go, practice, fix, repair, ride, bake, ¿ok? Ahí estuvimos viendo algunas de las, de esas palabras que nosotros normalmente utilizamos, ¿ok? Ya vamos a ver cómo utilizamos esto, aparte de utilizarlo en el simple present, porque lo podemos utilizar en el simple present. Sin embargo, como estamos hablando de habilidades, hay otra estructura que vamos a utilizar, ¿ok? Pero antes de pasar a esa parte, vamos a hacer una pequeña actividad. La actividad va a consistir en lo siguiente, ¿ok? La pregunta que vamos a hacer entre nuestros compañeros es la siguiente. Did you choose? ¿Ok? Did you choose? Y acá voy a tener un espacio, ¿ok? Did you choose? Y en ese espacio voy a poner cualquiera de esas habilidades, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar el juego conmigo, ¿ok? Yo voy a elegir cualquiera de todas las habilidades que tenemos acá, ¿ok? Cualquiera, yo elijo una, ¿ok? Así que usted vaya empezando a elegir una, pero no me la diga, no se la diga a nadie, ¿ok? Sino que ahorita solo va a quedar en nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Yo ya elegí una, ¿ok? Ya elegí una. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacerme la pregunta a mí. Teacher, did you choose? Es decir, que esa pregunta quiere decir, elegiste, ¿ok? Elegiste, y ahí tenemos un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta que usted me podría hacer es, teacher, did you choose fix a computer? Ajá, en ese espacio vamos a poner cualquiera de las actividades, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir yes or no, ¿ok? Si digo yes, ahí termina mi participación porque ya adivinaron cuál elegí yo. Pero si no fue esa la que yo elegí, entonces yo le voy a decir no, ¿ok? Entonces otra persona me tiene que hacer otra vez la pregunta, did you choose? Y va a elegir otra habilidad para ver si yo elegí esa o si esa es la que tengo en mente, ¿ok? Así que ya elegí una, así que ahorita alguien quisiera hacerme una pregunta para ver si esa fue la que yo elegí, si es esa la que tengo en mente. Ajá. Sí, yo dicho. Ok, vamos a ver. Me dijeron dos Gio al mismo tiempo. Vamos a ver, primero Patricia, y luego Lilian. Ajá. Did you choose ride a horse? No. Ajá. Let's see. Lilian? Did you choose play soccer? Nope. ¿Alguien más? ¿Me quiere hacer otra pregunta? De las que no han participado aún. Ya vimos que no es ride a horse y no es ¿cuál me dijo? Hola. Yo. ¿Cuál me había dicho? Play soccer. Ah, play soccer. Ok. Entonces ya vimos que no es ride a horse y no es play soccer. Vamos a ver, Mercedes, luego María y luego Iris. Está bien. Teacher, did you choose sing English song? Nope. Ajá, let's see, María. Teacher, did you choose interpret? Interpret, ajá, nope. Interpret, no, it is. Okay. Teacher, did you choose paint pictures? Paint pictures, no. Vamos a ver, ¿alguien más me quiere preguntar? De los que no han preguntado aún. Teacher. Ajá. Did you choose fix a car? Nope. Did you fix a wildfire? Ajá. La pregunta completa. Ajá. ¿Alguien más? Did you choose? Y elige cualquiera de las habilidades. Yo le digo si es esa o no la que yo elegí, ¿ok? Sí, chess. Uh-huh. Did you choose play chess? Nope. Ajá. Teacher, did you choose design a webpage? Design a web page, nope. Uh-huh. Web page. Uh-huh. Bueno, de hecho, estas son las actividades extra que habíamos puesto ayer, ¿verdad? ¿O hay una diferente? Confírmeme, por favor.
Esas fueron las que estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? Sí. 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 Lo que pasa es que tengo dos grupos del mismo módulo, por eso pensé ahorita que tal vez estaba mostrándoles las habilidades del otro grupo, por eso les pregunto. Pero sí, ok, sigamos entonces. No me han adivinado todavía. Ajá. Did you choose? Teacher. Ajá. Did you choose? Dígame, no sé quién fue, si fue Rodolfo, Javier o Juan, no sé quién fue, quién me preguntó. Yo, ok, dele. Did you choose fix a cell phone? Yes, I chose fix a cell phone, excellent, ok. Esa era la que yo tenía en mente, ok, esa era la que yo tenía en mente. Así que eso es lo que vamos a jugar, ok, aquí nada más para practicar. Nuestro speaking, ok, nada más para que practiquemos decir las abilities, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces quiero que ahorita elija una de todas estas, ok, elija nada más una de todas las actividades que tenemos acá, ok, ahí recuerde que esa es la suya y luego sus compañeros en el grupito le van a hacer preguntas, ok, did you choose, ok, elegiste y le van a decir una, ok. El modo es, o mejor dicho, el punto es que practiquemos, ok, decir estas abilities, ya que las vamos a utilizar en la próxima etapa, ok. Aquí, así que recuerden, okay. Únicamente la pregunta es, did you choose? Y en ese espacio pone cualquiera de las habilidades para ver si la persona con la que usted está hablando eligió esa habilidad, ok. Así que vamos a tener 5 minutos para practicar eso, ok. Cada uno elija ahorita una ability, ok, de todas las que tenemos acá. Elija una y luego sus compañeros le van a hacer esa pregunta. Did you choose? Uh-huh. Did you choose? Ok. Por cierto, esa captura también está en el chat, en el WhatsApp, ok. Por si no la tienen ahí en su teléfono, ahí en el WhatsApp la pueden encontrar, ok. Para que así le hagan las preguntas a sus compañeros, alright. Así que, here we go. Por favor, acepte la invitación. Y vamos a practicar. Recuerde, did you choose? Ok. Did you choose? All right. Here we go. Hello. Hola. Marielo. Hola. Ahora tenemos Marielos y Vanessa. Me escucha. Ahora sí, Marielos. Hola. Marielos, Vanessa. Hola. Hola, Patricia. Hello. Ok, ahí está ya Vanessa. Okay. Hola, Vanessa. Vanessa. Hola, Vanessa, did you just played the piano? Uh-huh. No. Uh-huh. Okay. Vamos a ver, Vanessa. Okay. Did you choose fix a car? No. Uh-huh. Okay. Marielos, did you dance? No, primero adivinemos la de Vanessa antes de pasar con Marielos. Ajá. Okay. Vanessa. Sí. Did you dance ballet? No. Did you choose? Ajá. Uh-huh. Did you choose? Vanessa, did you choose surf? No. Did you play soccer? No. Mm-hmm. Jamie, permítame. Did you choose do gymnastics? No, teacher. Did you choose play the guitar? No. Did you choose paint pictures?
Ya le había preguntado eso, ¿verdad? Sí. Perdón, perdón, la voy a cambiar. Entonces, did you choose fix computers? Yes. Ah, ok. ¿Cuál era? Nice. Ok. ¿A quién le vamos a ir? ¿Cuál era? Computers. Fix computers. Computers. Fix a computer. Ya sé a quién le voy a... Entonces, computer. Ya sé a quién voy a buscar. Ok. Ajá, okay. ¿A quién le vamos a preguntar ahora? María o Iris. Okay. A María. María. Ok, María, ¿ya tiene la suya, María? Se puede cualquiera, ¿verdad? No, sí, con cualquiera. ¿No? Ah, no es necesario que usted la pueda hacer. Ajá. Ya. Ok, vamos a preguntarle a María entonces. María, did you choose bake a cake? No. Did you choose tell good jokes? No. Did you choose play the violin? Yes. Ah, that was fast. Excellent. That was quick. Okay, nice. Okay, y vamos ahora con Iris. ¿O ya le adivinaron a Iris? No. No. Okay. Vamos con Iris entonces. Do you choose? Okay, yo. Okay. Hello. Do you choose paint pictures? No. Mercedes, did you choose surf? No. Es algo rico, nada más le puedo decir. Ah. Ya estuvo. Ajá. ¿Cómo? Did you choose bake a cake? Sí. Ajá, excellent. Okay. A ver. Es diferente pista, ¿verdad? Sí. ¿Qué falta que le adivinemos? Ya estuvo. Ya adivinamos. Bueno, solo Midori no adivinamos. De Midori no pudo. Ah, salir. No adivinaron el de Midori. Hasta que la preguntamos todas. Casi todas. Casi todas, pero menos la que era. Menos sí. La que era, sí. Nadie se imagina esa habilidad que tengo. Ah, ok. Uh-huh. Ok. All right, entonces vamos a regresar ya al grupo principal. Ok, thank you. Okay. Gracias. Ok. Ok. Estaba interesante, teacher. Uh-huh. Ya ve que se puede practicar en inglés también, jugando. Ok. Sí. Así que ahí tenemos esa pequeña actividad, ¿verdad? Aunque no, digamos, si no le quedó tiempo para averiguar el de todos, por lo menos ahí ya practicamos un poco la pronunciación de las abilities, ¿ok? Así que estamos bastante, bastante bien. Excellent, thank you. Ahora, como les dije anteriormente, vamos a ver cómo aplicamos esto, ¿ok? A una estructura gramatical, ¿ok? Porque hasta ahorita hemos visto, por ejemplo, en el módulo pasado vieron el verbo to be, ¿verdad? Am, is, and are, ¿ok? En este módulo hemos visto el simple present, lo hemos visto en afirmativo, negativo, preguntas de sí o no, preguntas de información. Vimos también cómo combinarlo con los frequency adverbs. Okay. Hemos visto bastantes cosas del simple present. Ahora vamos a ver la tercera estructura gramatical hasta ahorita, que sería para la que vamos a utilizar para habilidades. Okay. Para habilidades. Es decir, cosas que nosotros podemos hacer, ya sea porque lo hemos estudiado o porque es un don que nosotros tenemos. Okay. Así que de todas las que tenemos acá, quiero que identifique dos que usted puede hacer y dos que no puede hacer, ¿ok? Así que le voy a dar un minutito ahí, rapidito, para que escriba en su cuaderno dos de todas estas que usted puede hacer y dos que no puede hacer, ¿ok? Y ya vamos a ver ahí cómo lo utilizamos en una estructura, ¿ok? Así que 30 segundos más. Dos cosas que usted puede hacer y dos cosas que no puede hacer. Solo ponga ahí el verbo y el complemento, ¿ok? Y ya le voy a enseñar cómo ponerlo en una oración viendo la siguiente estructura.
Por ejemplo, en mi caso, voy a elegir play chess y voy a elegir go swimming. ¿Ok? Esas van a ser mis dos habilidades que yo puedo hacer. Y las que no puedo hacer, play the piano and do gymnastics. ¿Ok? Son las únicas que no, bueno, las que no puedo por play chess, digo. Condición física, ¿verdad? Así que eso no. Nothing. No va con usted. No, no va conmigo, ¿ok? Aunque lo aprenda, no puedo, ¿ok? Así que ahí ya tenemos dos y dos, ¿ok? Con esas son las que vamos a trabajar. All right. Now, vamos a ver cómo utilizamos esa estructura, ¿ok? Que sería can y can't, específicamente para las abilities, ¿ok? Para las habilidades. Primero vamos a ver cómo lo hacemos de manera afirmativa, ¿ok? Es decir, las cosas que sí podemos hacer. La pronunciación que debemos de seguir es esta. Can. ¿Ok? Can. Con E. ¿Por qué debe ser con E? Porque si decimos can, así como se escribe, can es una lata. ¿Ok? Entonces no queremos decir lata, sino que queremos decir que nosotros podemos hacer esa actividad. ¿Ok? Can. Así con E. ¿Ok? Can. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hacemos para decir algo que nosotros podemos hacer? Muy fácil. ¿Ok? Nada más necesitamos el subject, necesitamos can, ¿ok? Y luego necesitamos la actividad, ¿ok? Por ejemplo, I can play soccer. En mi caso, las dos que elegí fueron I can go swimming and I can... ¿Qué les dije? Ya me olvidé. Play the piano. Ah, play no, the piano. No, esa es la que no podía. Ah, I can play chess. Ajá, I can play chess, ¿ok? Entonces son las dos habilidades que yo tengo, ¿ok? Obviamente tengo más, ¿verdad? Pero nada más aquí practicando con aquí practicando con dos. Ajá. I can play chess and I can go swimming, ¿ok? Ahora quiero que me diga las suyas, ¿ok? ¿Cuáles son sus habilidades? Let's see. Vamos a empezar con Katherine Melgar y luego voy con Wendy. Dígame, Katherine, dígame sus dos habilidades. I can do gymnastics. Uh-huh. I can ride a horse. Okay, excellent. Wow, nice. Uh-huh, good. Thank you. Let's see, Wendy. Wendy, tell me your two abilities. Dígame sus dos habilidades y luego voy con Vanessa Muñoz. Uh-huh. Wendy. Si no, vamos con Vanessa. Let's see, Vanessa Muñoz. Okay. Teacher, ajá. I can play chess. Ajá. Mm, I can... I can play chess. I can... dancing so-so. I can dance, pero ¿qué ritmo? Ahí recuerda dance. Que tenemos dance y ahí ponemos ¿qué ritmo? Porque ahí teníamos ballet. Ajá. ¿Qué ritmo puede? Dance. Dance, pero... dance música romántica. Ok, podemos ponerle I can dance romantic music. Ajá. I can dance romantic music. Ok, perfect. Thank you. Vamos a ver, Vanessa, luego voy con Midori. Let's see, Vanessa. Tell me your two abilities. Okay. I can bake a cake. I can go swimming. Okay, perfect. Let's see, Midori. Thank you. Luego de Midori voy con Jackie. Okay. I can play the guitar. Oh, uh-huh. I can play chess. You can play chess too. Excellent. Okay, thank you. Let's see Jackie, luego voy con Javier. Uh-huh. I can sing karaoke. Ah, yeah. Nice. Uh-huh. And I can dance salsa. You can dance salsa. Wow, excellent. Excellent. Thank you. Let's see Javier, luego voy con Iris. Okay, I can read a horse. Uh-huh. I can play
chess. Okay, excellent. Ahí sería ride a horse, okay? Ride a horse. Mm-hmm. Okay. Ride a horse. Ajá, excellent, thank you. Let's see, Iris, luego voy con Rodolfo. Mm-hmm. I can make dresses. Ah, okay. I can bake a cake. Excellent, thank you. Let's see, Rodolfo, luego voy con Carla. I can play soccer. I can practice kung fu. Oh, excellent. Good job. Thank you. Let's see, Carla. Luego voy con Jamie. I can play basketball. I can drive a car. Son las cuatro. Only two. Solo dos. Solo las que sí puede. Okay, excellent. Let's see, Jamie. Luego voy con Sandra. I can back a cock. Okay, on the trumpet. Play the trumpet. Uh-huh. Ah, okay, excellent. Y la anterior sería bake a cake. Bake a cake. Excellent. Let's see, ¿y las que no puedo, cómo se dice, teacher? Ya vamos a ver cómo decimos las que no se pueden. Ah, okay. Okay. Let's see, Sandra. I can go swimming. I can fix motorcycle. Ah, you can fix a motorcycle. Wow, nice. Yes. Excellent, thank you. Let's see, Patricia, luego voy con Marielos. I can't fix a car. I can play a basketball. You can play basketball. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Marielos. Luego voy con Lilian. I can dance in a wiper. I can bake a cake. Bake a cake. Bake a cake. Excellent. Lilian, luego voy con María Hernández. Okay. I can ride a horse. I can fix a cell phone. Excellent, thank you. Let's see, María Hernández. Oh, ¿quién había dicho? Sí, I can luego voy con Juan. Chess. I can do handicraft. Okay, perfect, nice. Let's see, Juan. Luego voy con Mercedes. I can fix computer. I can apply picture. Ah, okay, excellent, thank you. And let's see, Mercedes. Okay, I can bake a cake and I can go swimming. I can go swimming, perfect. ¿Alguien no le pregunté? Creo que todos les pregunté, ¿verdad? Okay, yes. Perfect, excellent, okay. So, así es como decimos las que sí podemos hacer. Ahora vamos a ver cómo decimos las que no podemos, perdón, vamos a ver ¿cómo qué pasa con la tercera persona? ¿Okay? Antes de ver cómo ponemos la que no podemos hacer. En tercera persona sabemos que para el simple present tenemos que agregar ese, ¿verdad? Por ejemplo, my mother cooks breakfast. ¿Okay? ¿Se acuerda de ese cambio que tenemos que hacer con el simple present, ¿verdad? En este caso, can es como un auxiliar, ¿okay? Y el can lo que hace es que nos evita que nosotros cambiemos verbos, ¿ok? Entonces, aunque estemos hablando en tercera persona, nosotros no agregamos ese en ningún lado, ¿ok? Aunque sea tercera persona. ¿Por qué? Porque estamos utilizando can. Y en este caso vamos a tratar como a can como que fuese un auxiliar, ¿ok? Es decir, que si usted me pone he can sings con ese al final, porque es tercera persona, no, está incorrecto. ¿Ok? O si le quiere poner ese a can, ¿ok? He can't sing, ¿ok? También está incorrecto, ¿ok? Eso únicamente lo dejamos para el simple present. En este caso, no estamos utilizando el simple present, sino que estamos utilizando can para habilidades, ¿ok? Así que si quiere hablar de otra persona, de la habilidad que tiene otra persona, ahí pues simplemente usted dice, ya sea, no sé, my mother, my brother, my sister, ¿ok? Cualquier persona, the teacher, ¿ok? Que sea tercera persona.
ahí no cambiamos nada, ¿ok? Siempre sigue igual. Por ejemplo, she can cook, ¿ok? She can cook. Eso de la tercera persona lo vamos a dejar únicamente para el simple present como tal. En ese caso no, ¿ok? Porque estamos hablando de abilities, ¿ok? Estamos hablando de cosas que nosotros podemos hacer, ¿ok? All right. Ya vamos a practicar eso, lo de la tercera persona, ¿ok? Ahora vamos a ver lo de la parte negativa. Para la parte negativa, tenemos que hacer un poco de cambio a la hora de que decimos can, ¿ok? Porque como les decía anteriormente, la forma afirmativa es can, ¿verdad? Con E. Pero cuando hacemos la negativa, hay dos cosas que tenemos en la que tenemos que hacer énfasis, ¿ok? Primero, la E tiene que ser un poco más larga, ¿ok? Porque cuando decimos can es como que bien cortita, ¿verdad? Can. Pero cuando cuando la decimos negativa, la E tiene que ser un poco más larga. Entonces va a ser can, ¿ok? Pero aparte de eso, aparte de hacerlo un poco larga, tenemos que hacer énfasis en la T, ¿ok? Porque esa T también nos está diciendo que es negativa, ¿ok? Así que esas son las dos cosas que tenemos que practicar. Vamos a decir la palabra negativa ahorita. Can't. Can't. Ahora digamos las dos. Primero digamos la afirmativa y luego la negativa. Can, can't. Can, can't. Can, can't. ¿Ok? Hacemos una cortita y la otra un poco más larga y a la larga le ponemos la T. ¿Ok? Si no decimos la T, la persona se puede confundir y puede pensar que nosotros podemos hacer algo, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo no pongo énfasis en la T, es como que yo le diga, mire, I can do gymnastics, ¿ok? Pero sé que con el cuerpo que tengo no puedo, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer énfasis en la T. I can't do gymnastics, ¿ok? Porque de lo contrario, usted me va a entender como que yo lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer esas dos distinciones. Un poco más larga la E y ponerle T al final. Can't. Si quiere. Pero también se puede usar separado. Cannot. Sí, excelente. Ajá. Esa sería la otra opción. De hecho, acá tengo las dos oraciones de ejemplo, ¿ok? La primera sería I can't play soccer. O puedo utilizar cannot, ¿ok? Que sería la otra palabra. Que ahí es un poco más fácil identificarla por la O, ¿verdad? Cannot. Ajá. Aunque se dice con A. Aquí tengo la pronunciación. Cannot. ¿Ok? I cannot play soccer. I cannot do gymnastics. ¿Ok? Así que esa sería la manera negativa. Vamos a ver. Ahora pensemos en las dos actividades que les dije que eligieran que no pueden hacer. ¿Ok? Puede utilizar can't o puede decir cannot. ¿Ok? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a iniciar ahora con Mercedes y luego voy con Lilian. Vamos a ver, Mercedes, dígame las dos que usted no puede hacer. Que no puedo hacer, ok. Uh-huh. I can't paint pictures. Uh-huh. And I can't play the guitar. Ok, excellent. Let's see, Lilian, luego voy con Patricia. I can't paint pictures. Uh-huh. I can't fix a car. Okay, excellent. Thank you. I can't ride a horse. Mm-hmm. I can't bake a cake. Excellent. Okay, good pronunciation. Let's see Midori, luego voy con Wendy. Okay. I can play soccer. Mm-hmm. I can't practice Kung Fu. I can't practice Kung Fu. Asegurémonos de que hacemos ese sonido de la T. Ok, can't. I can't. Como cuando estornudamos, ¿verdad? Can't. Uh-huh. Can't. Uh-huh. Can't. Excellent. Now, that's better. Ok, ahí está mejor. Excellent. Okay. Vamos a ver, Wendy. Thank you. Luego voy con Juan. Well, I can fix car. Fix a car. Uh-huh. Fix a car. I can't sing. Okay, excellent. Uh-huh. Thank you. Let's see, Juan. Luego voy con Carla.
I can play the guitar. I can bake a cake. Okay, excellent. Let's see Carla. Uy. Let's see Carla, luego voy con María Hernández. I can fix a computer. And I can't bake a cake. Excellent, thank you. Let's see María, luego voy con Marielos. I can't go swimming. I can fix a car. I can't fix a car. Excellent. Okay. I can't fix a car. Excellent. Thank you. Let's see Marielos. Luego voy con Sandra. I cannot go swimming. And I cannot play the guitar. Excellent. Thank you. Let's see Sandra. Luego voy con Jamie. I can play the piano. I can bake a cake. Excellent. Let's see Jamie. Luego voy con Jackie. I can't play soccer. I cannot play piano. Play the piano. Okay, excellent. Let's see Jackie. Luego voy con Javier. I can't fix a car. I cannot go slow. Okay, perfect. Thank you. Let's see Javier. Luego voy con Midori. Okay. I can fix a motorcycle. I cannot play the violin. Excellent, thank you. Let's see Midori, luego voy con Vanessa. Otra vez, ok. Ah, ya le había preguntado, sorry. No, pero dale, dale. No, pero ahí no sé qué puedo hacer. Así que puedo decir. I can't fix a cell phone. Okay. I can't ride a horse. Okay, excellent. Let's see Vanessa y finalizo con Catherine Melgar. I can paint the pictures. I cannot use cannot, así como sacar la pronunciation. Cannot. I cannot play the violin. Okay, excellent. Let's see Catherine. I can go swimming. I cannot play the violin. Play the violin. Excellent. Okay, a todos les pregunté, ¿verdad? Sí. Yeah. A mí no. ¿A quién no? Patricia. A mí. Really. Iris. Ah, Iris. Sorry. Okay, sorry, Iris. Vamos a ver, Iris. Tell me. Okay. Es que se me mueven las personitas aquí, entonces. Trato de ir en orden, pero se me mueven. I cannot design a web page. And I can't go swimming. I can't go swimming. Perfect. Okay. Nice. Now, ya tenemos la afirmativa y la negativa. Okay. Así como tenemos la third person, que no cambia nada, para la negativa igual no cambia nada, ¿ok? Así que, por ejemplo, puedo decir, my sister can't play soccer, ¿ok? No cambia nada más que el sujeto, ¿ok? De ahí todo va normal, ¿ok? No tengo que preocuparme si estoy utilizando do or does, ¿ok? Así como en el simple present, sino que aquí todo va igual, ¿ok? Todo va igual. Es lo bueno de esta estructura, ¿ok? Que no nos complica mucho. All right, now let's see questions. Vamos a ver las preguntas. Es prácticamente la misma estructura, nada más que si se fija acá tenemos al inicio can, ¿ok? Y luego tenemos el subject y finalmente tenemos la activity, ¿ok? Ahora, recuerda que cuando vimos las oraciones, mejor dicho, las preguntas con simple present, por ejemplo, cuando le digo,
Quiero ver. Do you play soccer? Okay. ¿Juega fútbol? Usted me decía, yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Porque la pregunta está con do. Okay. En este caso, como la pregunta va a estar con can, es decir, inicia con can, tengo que responder con can. Okay. Y ya sea, yes, I can, en caso es afirmativo, o no, I can't, en caso es negativo. Okay. Así que cada vez que le hagan una pregunta, una yes, no question, siempre tratemos de identificar si la pregunta es con is, ah, respondo con is. Si la pregunta es con do, ah, respondo con do. Si la pregunta es con does, ah, respondo con does. Si la pregunta es con can, ah, respondo con can. ¿Ok? Así que así es como lo tenemos que tomar. ¿Ok? Ahora la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Can you play soccer? Ahí le voy a ir cambiando la actividad, obviamente. ¿Ok? La actividad se la voy a tratar de cambiar de acuerdo a las actividades que nosotros tenemos o a las habilidades que nosotros tenemos. ¿Ok? Así que muy fácil. Usted me dice yes I can o no I can't. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí lo voy a hacer nada más de manera aleatoria por cuestiones de tiempo para que nos quede chance de practicar una vez más en grupos. ¿Ok? Vamos a ver. Iris. Let's see, Iris. Can you play soccer, Iris? La primera pregunta. No, I can't. Ok, excellent. Thank you. Dígame, Iris, ¿a quién le pregunto ahora? Usted elija la siguiente víctima. Lilian Granillo. Ok, Lilian, your question is, Lilian, can you play chess? No, I cannot. Ok, excellent. Uh-huh. Lilian, ¿a quién le pregunto ahora? Oh, déjeme ver este listadito que no lo tengo. Pregúntele a Juan Panameño. Ok, Juan, let's see, Juan. Can you dance a reggaeton? Yes, I can. Excellent, nice. Ok, Juan. Este es el momento en el que lo expulsa del grupo. Definitivamente. Obligado. Con nombre, la pena, ¿verdad? No, hombre, siéntase no orgulloso. Siéntase okay, orgulloso. No. No puede quedar mal. Esa no es habilidad. Ok, Juan, ¿a quién le pregunto ahora? A Midori. A Midori, ok, Midori. Can you play the piano? No, I can't. Ok, excellent. Let's see, Midori, ¿a quién le pregunto? Veamos, quiero ver. A Rodolfo. Rodolfo, ok, Rodolfo. Can you fix computers, Rodolfo? No, I can't. Ok, excellent, ok. Nice, thank you. Entonces, se fijan, es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. En caso la pregunta sea con otra persona, obviamente ahí el sujeto va a cambiar, ¿verdad? Porque si me preguntan, can your sister dance? Ah, están hablando de my sister, ¿verdad? Entonces, como ahí tengo que traducirlo a un sujeto, tendría que poner she. Si me preguntan, por ejemplo, can your father dance? Ah, voy a utilizar he, ¿verdad? Yes, he can. No, he can't. My sister, yes, she can. No, she can't. ¿Ok? Así que tenemos que poner atención siempre al sujeto que nos están preguntando. ¿Ok? Voy a hacer la segunda ronda y lo voy a hacer con un familiar. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos con Patricia. Let's see, Patricia. Do you have a sister, Patricia? No. No. Brother? No. Mother? Daughter. Sí. Okay, daughter. Vamos a ver. Uh-huh. Can your daughter paint pictures? No. She's not. Ajá. Como la pregunta es con can, respondemos con can. No. No. Cannot. No, she cannot. Ajá. Or no, she can't. No, she cannot. Ajá. No, she can't. Ajá. No, she can't. Excellent. Vamos a ver, Patricia. ¿Quién le pregunto ahora? Preguntémosle a... A Juan. A Juan, otra vez. Okay, Juan Parameño. Let's see, Juan. Ay. Vamos a ver. Do you have a brother, Juan? Yes. Can your brother surf?
No, he can't. No, he can't. Excellent. Ok. Vamos a ver, Juan, ¿a quién le pregunta ahora? Mercedes Carranza. Ok, Mercedes. Let's see, Mercedes. Can you bake a cake, Mercedes? Yes, I can. Excellent. Ok. Bueno, le iba a preguntar a mi familia, pero le terminé preguntando a usted. Ok, let's see, Mercedes. ¿A quién le pregunto? Vamos a ver. A Jamie Méndez. Ok, Jamie. Vamos a ver, Jamie. Jamie, do you have a sister? ¿Tiene hermana? Yes. Okay. No, no. Soy no el teacher. ¿Brother? Yes. Ok, brother, yes. Can your brother play soccer? No, he can't. Ajá, no, he can't. Ajá, no, he can't. Excellent, ok. Nice. Entonces, si se fija, ahorita hice preguntas utilizando can you y la actividad y luego un familiar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita rápidamente. Necesito que escriba tres preguntas, ¿ok? Tres preguntas utilizando can you o un familiar, ¿ok? Así como las que yo puse acá. ¿Ok? Nada más tres preguntas, ¿ok? Pueden ser dos con can you y una con un familiar. Por ejemplo, can your father, can your sister, can your brother. O pueden ser todas acerca de un familiar o pueden ser todas personales, como usted prefiera, ¿ok? Pero solo quiero tres preguntas. Three questions, ¿ok? Three questions. Can you y luego la activity o can your brother, can your father, can your sister, ¿ok? Ahí como usted prefiera. Recuerde que siempre la actividad tiene que ser cualquier ability, ¿verdad? De las abilities que hemos visto para que se nos haga más fácil identificar la ability, ¿ok? Obviamente hay más abilities, ¿verdad? Pero tratemos de trabajar solo con las que tenemos ahorita para no confundirnos, ¿ok? 1 minute more. Only three questions, ok? Solamente tres preguntas. Okay, are you ready? Pueden ser con can you o con can un familiar, ¿verdad? Can your father, can your brother, can your sister. Okay. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted fácilmente le pregunta, okay, vamos a estar en grupo. Y usted decide a quién le hace la pregunta, okay. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, mire. Solo que le voy a cambiar nombre. Imaginémonos que estoy trabajando con Mercedes. Y estoy trabajando con Rodolfo, ¿ok? Así tengo que hacerlo. Primero digo el nombre, ¿a quién le voy a preguntar, ok? Hey, Mercedes, ¿verdad? Y ya le hago la pregunta a Mercedes. Y luego, hey, Rodolfo, ¿ok? Y le hago la pregunta de Rodolfo, ¿ok? Nada más espero que me respondan yes, I can, or no, I can't, ¿ok? Muy simple. Tres minutitos, ¿ok? Son preguntitas fáciles. Recuerde poner atención al sujeto con el que le están preguntando, ¿ok? Y recuerde que todas van a ser con ya sea yes I can o no I can't. Y le cambiamos ahí nada más el sujeto dependiendo de quién nos están preguntando. ¿Ok? Así que here we go. Si paso ahí por los grupos me hace una pregunta. ¿Ok? Así que here we go. Por favor acepte la invitación. ¿Cuántos estamos? We are six. Somos cinco. Bueno. We have Sandra, Patricia, Wendy, Katherine, and Mayra. Perdón, María. And teacher. Hi. Hi, teacher. Hello. Can you play the guitar? No, I can't. I can't. Vamos a ver. Patricia, hágale la segunda pregunta a alguien más. Okay, Wendy. Ajá. Well, hi, Wendy. Can your brother fix a car? No, he can't. Excellent. Ajá. ¿Y la última, Patricia?
Sandra. Sandra. Sí. Hey Sandra, can you play the violin? The violin? Violin? No, I can. Excellent. Okay. Nice. Okay, Patricia, ¿usted decide quién va? ¿Quién sigue? Wendy. Se fue Vanessa. No, ahí está. Hello. Aquí estoy. Vanessa. ¿Tiene mamá? No. ¿Hijos? No. ¿Hermanos? Yes. ¿Hermano? Yes. Okay. Okay, Vanessa. Can your brother ride a horse? Mm-hmm. No, he can't. Excellent. Can't. Good pronunciation. Le toca preguntar, Vanessa. Yes. Okay. Sería para Midori. Uh-huh. I have a brother. Do you have a brother? No. Sisters? No. Daughter? Sí. Okay. Okay. Can your daughter play the piano? No, she can't. Excellent. Okay. Uh-huh. Segunda pregunta, Vanessa. Teacher. Yes. Can you play the guitar? No, I can't. Mm-hmm. No, I can't. Okay. Mm-hmm. Y la última sería para Iris. Mm-hmm. I have a mother. No. Father? Yes. Okay. You can your father fix Raika Hall, si usted monta yes. caballo. Yes, I can. Uh-huh. Oh, nice. I see it. Uh-huh. Teacher, dígame. Can your father fix a car? Yes, he can. Okay. Mm-hmm. Can you play a soccer, teacher? Ah, no, I can't. Okay. Can't. Uh-huh. Ya todos terminaron de hacer las preguntas. A sus compañeros. Yes. Ah, okay, sí. Excellent. Okay, perfect. Vamos a regresar entonces al grupo principal. Okay, thank you. Okay. Okay. Okay, people, excellent. Good job. Okay, good job. Okay. Excelente. Veo que lo manejamos bastante bien. Si se fijan, no es muy complicado. Okay. Es nada más de poner atención, ¿verdad? A la pregunta. Y de hacer énfasis en la pronunciation, que creo que es el otro tema acá que cuesta en ese tipo de estructura, pero por lo demás la estructura es bastante, bastante básica y fácil, ¿ok? Ya con eso podemos realizar la actividad 5.9. En la 5.9, si se fija, tenemos que ver la picture y en base a la picture poner únicamente can o can't, ¿ok? Ahora, un detallito por acá. Solo tenemos que escribir esa palabra, ¿ok? Segundo, si se fija, el can o el can't va en medio de la oración. Por lo tanto, no tenemos que poner mayúscula, ¿ok? Así que no pongamos mayúscula a la letra C. Si la ponemos mayúscula, probablemente nos la vaya a tirar como error, ¿ok? Así que tenemos que escribir únicamente todo en minúscula, ¿ok? Para lo negativo, no podemos escribir cannot. La única opción sería utilizar can't, ¿ok? Así como está acá. En algunos casos creo que probablemente el apóstrofe le dé problema, ¿ok? Así que mi recomendación sería copiar y pegar exactamente la palabra, ¿ok? Por ejemplo, voy a copiar esa y la voy a pegar acá, en el espacio, ¿ok? Y ahí ya me quito la responsabilidad de estar buscando cuál es el apóstrofe correcto en mi teclado, ¿ok? Así que esa podría ser una solución, ¿verdad? Aquí puse uno totalmente random. No sé si es afirmativo o negativo. Tengo que ver la imagen, ¿verdad? Y comparar, ¿verdad? Si puedo o no puedo hacer. O si la persona puede o no puede hacer lo que está ahí. ¿Ok? Así que eso es únicamente lo que tenemos que hacer. Únicamente poner can
o can't. ¿Ok? No tenemos que escribir la oración completa. ¿Ok? Ni ponerle punto porque obviamente solo can o can't no es una oración completa. Por lo tanto, no tenemos que poner ni siquiera punto. ¿Ok? Luego. Dice, dígame. Ajá. Perdón. Y en el, este, yo tengo problemas en poner la apóstrofe porque casi no encuentro. Entonces le puedo poner la palabra correcta, ¿verdad? Sí, lo que puede hacer es copiar y pegar la palabrita. Ajá. Sí, así como dijo. Ajá, y copiando y pegando la palabra se resuelve ese tema. Ajá. Bueno, está bien, gracias. Ya, no problem. Si le sirve a alguien, yo la apóstrofe la encontré arriba de Enter en dos computadoras diferentes, no sé si tal vez le sirve en el laptop. Bueno, gracias, sí, lo voy a buscar. Sí, no hay problema, ¿ok? Sí, muchas veces que creo que las personas se confunden con la tilde. Y por veces la tilde no la acepta, sino que tiene que ser una rayita así para abajo. Entonces todo depende ahí de las configuraciones de la computadora, ¿verdad? Pero sí, eso sería la otra solución, ¿verdad? Sería la otra solución. Y luego terminamos con la sección 5.14. En ese caso es nada más lectura comprensiva. Tenemos que identificar los datos que están ahí. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño artículo y ahí tenemos cuál es la distancia, cuáles son los winning times. Y el lugar, ¿verdad? Entonces aquí nada más solo leemos e identificamos esa información, ¿ok? Así que está bastante fácil, es nada más de lectura comprensiva, más que todo de identificar esos datos, ¿ok? No es en sí que estén preguntando qué entendió, ¿verdad? Sino que únicamente de identificar datos, ¿ok? Así que con eso ya literalmente damos finalizada la sección número 5 y nos quedamos únicamente con el examen final, ¿ok? El examen final lo vamos a repasar el día de mañana por si casualidad hay alguna parte ahí que se le está complicando. Y como ya terminamos las secciones, mañana nos vamos a dedicar a practicar más, ¿ok? Como vieron ahora, nos estuvimos practicando bastante en grupitas, así que mañana vamos a tratar de hacer lo mismo para que terminemos de reforzar todo lo que hemos visto en este módulo, ¿ok? Así que los espero ver mañana. Have a good night, ¿ok? Trabajen por favor en la plataforma. Recuerden que tenemos hasta mañana a la medianoche para finalizar. ¿Okay? Así que trabajemos thank en you, ello. Teacher. Cualquier duda, no, ahí está. ¿Okay? Bye. Thank you, teacher. Good night. Bye. Night.